Uno, dos, tres, probando. Smart Cities, Smart Contracts, tecnología 5G, 6G. Adopción ya, señores, ya. Y si la adopción lo llevamos a YouTube, ¿qué les parece a esa idea de hacer virales estos contenidos? Porque la fundación necesita publicidad, eso lo sabemos muy, pero muy bien. Y la única manera de hacer virales los contenidos es a través de los comentarios, suscribiéndote, dándole like, compartiendo este tipo de contenidos, pues con los amigos, ¿no? Con los grupos, etcétera. Así que nada, comenta, déjame tus comentarios. El hashtag de este video, pues que sea IOTA. Así que para así 2 segundos y comenta, hashtag IOTA, nada más. Y pues de esa manera hacemos el marketing a la criptomoneda. Y definitivamente, desde aquí, desde mi oficina en Perú, no te preocupes que el contenido de calidad está garantizado. ¿De acuerdo? Está garantizado. Así que espero que tu entusiasmo sea igual que el mío, ¿eh? Yo la verdad estoy muy entusiasmado con el proyecto y sé que varios, todos de esta comunidad lo estamos. Así que desde aquí yo hago mi trabajo y pues definitivamente ayudaría muchísimo al canal con esas tres, cuatro acciones. Así que, ¿qué me dices? ¿Empezamos o qué? Empezamos. El día de hoy, amigos, les tengo un análisis muy, pero muy interesante de IOTA contra Bitcoin. Hay mucho que hablar acerca de este análisis, de este grafiquito. La verdad, cómo me encanta ver esto, estas velas. Podríamos estar reflexionando horas y horas acerca de este gráfico. Pero bien, vamos a hacer o vamos a hablar acerca de lo fundamental, nada más. Lo primero que voy a hacer es trazar una LT. Una LT dinámica bajista. Y a ver, ¿qué define a una tendencia a la baja? Pues los mínimos cada vez más bajos y los máximos cada vez más altos. Eso es la definición general de una tendencia bajista. Entonces, miren que el día 23 de noviembre del año 2020, ¿ven este pequeño retroceso? ¿Ven este pequeño retroceso? Bien, ese fue el último máximo más alto de toda esa caída bajista. Entonces, bien, acá tenemos prácticamente una horizontal exactamente en 2.258 satoshis. Entonces, a partir de esa fecha, ¿ok? A partir de esa fecha, el precio pues valida la LT bajista, lo valida bastante bien, hay que ajustar un poquito nada más ahí. Y después, el 15 de febrero. O el 8 de febrero, estos son velas semanales, el 8 de febrero el precio rompe esa dinámica bajista. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues fácil, que el sentimiento ha cambiado, el flujo de órdenes ha cambiado, hay cambio de SAP, cambio de secuencia de altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. Fíjate que a partir de aquí, colega, ¿ok? A partir de acá, ya no hay esa secuencia de bajos cada vez más bajos, sino que cambia de SAP en esta sesión, en esta sección exactamente. Acá, cambia de SAP, cambia de flujo de órdenes. O sea que hay un alto, pues más alto que el anterior. ¿De acuerdo? Hay un alto más alto que el anterior que supera el máximo anterior. ¿De acuerdo? Entonces, acá prácticamente ya hay un cambio de flujo, un cambio de órdenes. El sentimiento del mercado a partir de esta fecha, que por alguna casualidad, que es, bueno, el año 2021, o sea, a partir de acá ya prácticamente es 2021, ¿eh? A partir de esta fecha ya todo esto es año 2021. Así que este año hemos empezado con pie derecho, ¿ah? Este año hemos empezado con pie derecho. Entonces, después de trazar y ver ese rompimiento de la LT bajista, pues voy a agregar acá una horizontal, ¿de acuerdo? En 2050 satoshis, acá voy a trazar esta horizontal. Entonces, ¿ya se dieron cuenta de algo? Sí, efectivamente, amigos, este nivel, de acuerdo, es el precio o el nivel en donde el precio ha venido a retestear muchas veces. Lo retesteó el día 5 de agosto del 2019, retesteó el 23 de diciembre, retesteó el 9, el 4 de mayo, en este que acabamos de hablar, en esta contracción también, 23 de noviembre viene y lo retestea. El 1 de marzo de este año también viene y lo retestea. Entonces, a partir pues de esta línea horizontal, el precio prácticamente hace una expansión
contracción y está en ese proceso nuevamente de expansión, ¿de acuerdo? De expansión. Ahora, el sentimiento básicamente que está trayendo este cruce entre IOTA y BTC lo está marcando esta vela, ¿ok? Lo está marcando esta vela donde hay mucho volumen. El 8 de febrero que hemos empezado el análisis con este rompimiento, ¿de acuerdo? Del 8 de febrero, esta vela, ¿de acuerdo? Que es en ventas, está marcando prácticamente todo el sentimiento del mercado. Quiere decir que el bloque, ok, el bloque está en toda esta sección, ¿de acuerdo? El bloque se encuentra entre 2790 satoshis y 2100 satoshis aproximadamente por esta zona. Entonces, mientras no rompa, señores, mientras no rompa esta línea horizontal, estamos alcistas, se pueden decir muchas cosas, que puede llegar a 100, a 200, a 8 dólares, a 1000, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras no rompa esta línea horizontal, ok, y el precio, todo está bien. Todo está bien, el precio puede venir, incluso la semana que entra, pues puede bajar y bajar, hacer lo que se le dé la gana, porque va a haber diferentes tipos de contracciones, va a haber contracciones pausadas, como esta, por ejemplo, va a haber contracciones aceleradas y profundas, donde el precio sube un 10% y baja también un 7%, ¿de acuerdo? Son contracciones aceleradas. No le podemos pedir al precio, pues, que haga la contracción que a nosotros se nos antoje. Eso lo va a determinar el flujo de órdenes, eso lo va a determinar la demanda de la criptomoneda, ¿ok? Y por eso, bueno, hay que suscribirse, hay que comentar, hay que hacerle publicidad, si es que no lo has hecho hasta este minuto, pues para tener una expansión más acelerada y una contracción en pausas o en bastones, como algunos le llaman. Entonces, a partir de esta fecha, de acuerdo, donde lo valida el 22 de febrero, el precio pues empieza su timing alcista. Ahora, los targets, ¿dónde están? Pues acá hay una buena contracción, expansión, ¿recuerdan? Expansión, contracción, ok, contracción. Acá hay una buena contracción en 4462 satoshis. ¿Dónde hay otro target, Ricardo? Bien, estos son targets cortoplacistas, ok. El otro target lo tenemos acá. Ok, lo tenemos en 6368. Ni siquiera hay motivo para reflexionar. Son contracciones totalmente visibles. Eso es lo que me gusta del gráfico con Bitcoin, porque son contracciones realmente muy fáciles de identificar. O sea, resistencias, en este caso, que serían los targets, muy fáciles de identificar. ¿Y el otro target dónde lo encontraríamos, amigos? Sí, efectivamente, en 11.000 satoshis. O sea, tenemos todo esto. Esto de beneficio, señores, todo esto, sí, es todo esto. Miren que tenemos una subida aún muy interesante, nos queda mucho camino por recorrer. Esto recién ha empezado, nunca se olviden esta ruptura, en esta LT, acuérdense de mí. Y pues, miren que aún tenemos mucho camino por recorrer y no quiero ir más arriba, ¿de acuerdo? No quiero trazar targets mucho más alcista. Quiero ser en este video un poco cortoplacista, pues, pero miren, o sea, esto ya va a venir de esta subida que vamos a tener, va a ser la adopción, va a ser la publicidad, va a ser los proyectos que se va a ir dando, la salida del coordinador, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, simplemente estar atentos a esta línea horizontal que acabamos de trazar. Mientras esté por encima el precio, pues todo bien, ¿de acuerdo? Todo bien. Vamos a estar vigilando muy de cerca. Incluso ahora mismo tenemos una horizontal quizás por ahí en 3000 satoshis que podríamos utilizar para acumular un poco más. Miren que está retesteando, ¿de acuerdo? Está retesteando ahí este nivel. El precio, si nos vamos en 4 horas, cosa que no lo voy a hacer porque ya estoy operando en intradía. Si quieren un poco más acerca de este análisis, les invito a pues en
en los enlaces de abajo de la descripción. Hay un curso, les invito a que puedan sumarse a ese curso. Ahí hablamos un poco de trading intradía. Y pues en 4 horas vamos a ver como que una aceleración así, ¿no? Vamos a ver una pequeña pausita ahí, una pequeña contracción. Y pues nada, una buena oportunidad más para acumular, colega. Ahora, si tú estás pensando en largo plazo, todo esto termina pues siendo una buena zona para seguir acumulando. $2, $3 sigue siendo una buena oportunidad. Aún queda mucho futuro, aún queda mucho target, mucho espacio para ir por los siguientes niveles. ¿Ah? Miren que si nosotros nos vamos a históricos, ya no hay nada más. Miren, ve. Ya, no hay nada, señores, acá abajo. No, el precio no tiene que buscar nada. ¿De acuerdo? El precio no tiene que buscar nada. Sin embargo, por arriba es otra cosa, ¿no? Ya si nosotros miramos un poco más arriba, es otra cosita, ¿eh? Como acá decimos en Perú, otra cosita. Así que, colegas, gráfico semanal, línea de tendencia, lo acaba de romper. El 8 de febrero ha marcado con una vela semanal todo el timing alcista. El último mínimo lo hizo el 4 de enero del año 2021. Y pues este año hemos empezado con pie derecho. Esto es una aceleración, ¿de acuerdo? Esto es una aceleración. Y después de las aceleraciones, ¿qué más sigue? A ver, ¿qué más sigue? Sí, contracción, efectivamente. Ahora, la contracción lo puede hacer en pausa, lo puede hacer pues con una contracción lenta, acelerada. Vamos a tener infinidad de timing. Ahora, lo único que esperar, pues el siguiente target, 4.510 satoshis. Como siempre digo, la siguiente vela, ok, y quiero que quede grabado en este video, pues, ese target, ok. Entonces, amigos, lo que vamos a ver las siguientes semanas va a ser una aceleración. Y pues la siguiente vela va a ser alcista, pero va a ser una vela alcista pronunciada como la de 8 de febrero. No lo sé, pero llevo 6 años en este mercado, no en el mercado de criptomonedas, sino hecho especulación más en Forex, y he visto estos tipos de aceleraciones, y cuando por lo general son pues aceleraciones muy fuertes, con velas cerrando bastante fuertes, las velas semanales o el timing es pues por lo general muy, pero muy interesante, ¿ah? Así que tomen sus propias decisiones. Este video no es un consejo de inversión, es un análisis más. Espero que haya quedado todo claro en estos pequeños minutos. Al fin y al cabo, nosotros estamos en este proyecto al menos por unos 10 años, como me lo recalcó un colega de España. Muchos colegas españoles, ¿ah? Muy, muy agradecido con toda esa audiencia y para todos los que siempre nos acompañan día a día. Así que, amigos, esto ha sido Ricardo Asto para la comunidad de habla hispana más grande de todo el mundo, la que se va a convertir en la más grande, ¿ah? Mucho más grande que BTC. Nosotros vamos a encargarnos de ello. Así que un fuerte abrazo, colegas, y chao. Nos vemos. Chao, chao.